Con la quema de las piñatas de Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, encargados de albergues para migrantes en Baja California, protestaron por el acuerdo entre estos países para deportar a venezolanos solicitantes de asilo en Estados Unidos directamente a territorio mexicano. Vamos a recibir en forma humanitaria a todos los venezolanos, pero no se vale que el gobierno federal deje en manos el trabajo a todos los albergues cuando están con tantas necesidades. Para los activistas, la falta de una estrategia de atención a esa población que está llegando y seguirá aumentando en la frontera mexicana creará una crisis porque los albergues para migrantes de las asociaciones están saturados y los del gobierno están alejados de las garitas y con reglas que las personas generalmente no quieren seguir. Si van a deportar 200 venezolanos por la zona fronteriza de Tijuana, porque las deportaciones de nacionales son día con día, estamos hablando de casi 300 a diario, ya junto con la comunidad venezolana serían 500. Las deportaciones masivas sin un plan de atención federal, lo único que provocan es que los migrantes se conviertan en blanco perfecto para los criminales y policías que buscan obtener dinero a través de ellos, relató José Luis Pérez Canchola, experto en fenómenos migratorios y de derechos humanos. Hay migrantes secuestrados ahorita, hay pandillas que se dedican a eso, se fingen polleros, se los llevan, los secuestran. Hay un problema grave de violación de mujeres, niñas, menores, migrantes, adolescentes. Hay extorsión de los policías municipales, les rompen sus documentos, yo he escuchado testimonio. Extorsión a los que tienen familia en Estados Unidos. Mientras tanto, ciudadanos de origen venezolano siguen siendo deportados de Estados Unidos a territorio mexicano, a ciudades como Tijuana, a la que llegan sin conocerla y con un futuro incierto. Para nosotros retornar nuevamente a Norteamérica, ya que sentimos que jugaron con nosotros, nos sacaron de manera engañada de este país sin decirnos que nos estaban expulsando. Nos ofrecieron permiso de permanencia. Al llegar aquí, pues resulta que es refugio. Nosotros lo que queremos es alargar el plazo legal aquí en este país, pero no queremos el refugio, ya que eso nos perjudica a nosotros el momento de poder optar a cruzar hacia los Estados Unidos. En caso de no obtener una respuesta o cambio de los gobiernos para la atención de los venezolanos en la frontera mexicana, los activistas dijeron que recurrirán al bloqueo de garitas como protesta. Para KSDY50, informó José Ibarra. Siempre en la noticia. Que por lo pronto, compañeros, sobre aviso no le engaño, vamos a hacer las maniobras de más experiencia, con mucha experiencia de todo el fenómeno migratorio.